Celia era algo extraordinario. Siempre mantenía ese espíritu de jocosidad. Solamente con una frase que ella dijera, ya que yo era un aliento. Claro, cuando se tenía que imponer, se imponía. Era súper guapa, ella no tenía miedo a nada. Peleó en varias batallas. Era incansable. Celia era comandante entre los comandantes. La gente le planteaba a Celia para que Celia se lo planteara a Fidel. Y pasan cosas hoy y la gente dice, si Celia estuviera viva. Esa fue una premisa de ella, siempre la verdad. Y decir Celia es decir Celia. Medialuna, ubicado en la actual provincia de Granma, en la llanura costera del Golfo de Guacanayabo, es un poblado que floreció en torno al Central Isabel. En este lugar, el 9 de mayo de 1920, a la 1 de la tarde, nace el quinto retoño de Acacia Manduley Alsina. Su esposo, Manuel Sánchez Silveira, médico del Central, recibe a la hermosa niña. Nace un día después de los festejos en honor a la Virgen de los Desamparados. Y así la nombraron, Celia Esther de los Desamparados. Manuel compró un chalet donde instaló además su biblioteca y consulta privada. En un ambiente muy afectivo, creció la niña Celia. Apenas a los 6 años, sufrió la irreparable pérdida de su madre, víctima de paludismo, enfermedad que proliferaba por aquellos tiempos. La tristeza y los sollozos la apartaron durante algún tiempo de los habituales juegos infantiles. El doctor, por su parte, nunca se volvió a casar. Querido por todos los vecinos, acostumbraba a visitar sus pacientes, acompañado de sus hijos, quienes fueron aprendiendo los sentimientos de bondad y solidaridad humana. Amante de la historia, muchas de las frecuentes lecturas que hacía a Celia y a sus hermanos tenían que ver con la vida y la obra de los próceres de la independencia, especialmente de nuestro apóstol José Martí. Sánchez fue director del Hospitalito del Central, fue médico de la Compañía de Seguros Las Aguas y fue médico municipal. Es importante aclarar que los ingresos de él como médico no fueron muy considerables, porque como pueden apreciar, aquí vivían y asistían a él las personas más pobres de este barrio, que no podían pagar una consulta. Celia inicia los estudios de enseñanza primaria con su hermana Flavia a los 7 años en una escuela privada en El Carmen, pero luego, a partir de cuarto grado, empieza a estudiar en una escuela pública. Y conjuntamente con los estudios primarios, ella empezó a tomar clases de piano con su hermana Flavia, que se lo impartieron las hermanas Rodés por un periodo aproximadamente de 3 o 4 años. También ella sentía inclinación hacia algunas manifestaciones del arte, como las artes plásticas. Realizó dibujos y tuvo premios infantiles. Pero además de eso, también le gustaban las artes manuales. Con su tía Gloria aprendió a bordar a máquina y a confeccionar los moldes de ropa que le sirvieron a lo largo de toda su vida, porque ya en su periodo de adultez, Celia confeccionaba su vestuario.
traviesa y bromista desde pequeña. Hacía frecuentes maldades, como cerrarle la llave de paso a un vecino cuando éste se encontraba completamente enjabonado en el baño. Hasta bromas más complicadas, como la que le hicieron cuando un fotógrafo ambulante alquilara un local en Media Luna. Celia fue a visitarlo junto a algunas de sus amigas, y mientras una se retrataba, Celia y otras muchachitas tomaron algunas de las fotos. Las de mujeres las enviaron con dedicatorias a hombres casados y viceversa, lo cual puso momentáneamente en peligro a más de un matrimonio. A mediados de la década de 1930, Celia ingresa en la Escuela Preparatoria José María Heredia en Manzanillo, con vistas a ingresar en el bachillerato, por lo que tiene que ir a vivir a casa de su tía Amanda el 7 de mayo de 1937. Celia llena su solicitud de matrícula en el Instituto de Segunda Enseñanza de Manzanillo y comienza los estudios en el curso 1937-1938. Menuda y atractiva, a los 17 años, Celia comienza a ser el centro de un grupo de amigas que en Manzanillo eran identificadas como los Pavitos. Ella cautiva la atención de varios jóvenes manzanilleros, pero solo Salvador Sadurní, un apuesto y atlético muchacho, logra gozar de su simpatía. Reuniones en casa de sus amistades, paseos dominicales y excursiones a la playa llenaban de alegría su vida. Hay unas cuantas anécdotas también desde el punto de vista del temperamento de Celia. Ya cuando empieza a estudiar el bachillerato, hay una anécdota muy importante, y es que un profesor le pide a Celia y a su prima Ana que le lean el examen porque él no entendió su letra. Celia se negó rotundamente a leerle la prueba al profesor. Su prima Ana accedió. Celia argumentó que sencillamente uno de los dos estaba mal. O el profesor no sabía leer, o ella no sabía escribir, y no se incorporó más a esa enseñanza. Terminó su formación de manera autodidacta en Pilón. En 1940, la familia Sánchez se muda para el poblado de Pilón, donde a Manuel le ofrecen el trabajo de médico del Central Cape Cruz, pues la situación económica en Media Luna se había agravado producto de las disputas políticas con el esposo de la hija del dueño del central. Celia y sus hermanas se ocuparon de adornar el nuevo hogar con un exquisito gusto a base de plantas y flores, además del orden y la limpieza. También acondicionaron al fondo de la casa el lugar donde se encontraba una vieja mata de mangos, al que denominaron Mango Bar. Y allí nos reuníamos, hacíamos tertulias de amistades y de grupos y de hacer anécdotas, de reírnos, de hacer cuentos. Celia cultiva nuevas amistades con las cuales comparte excursiones por la sierra y desarrolla su afición por la pesca. Celia se creció cuando llegaron a Pilón, porque ella era la mano derecha de su padre, que ella era la que atendía, por ejemplo, si llegaba un paciente, ella era la que lo atendía, un campesino, alguien que llegaba, ella era su mano derecha. Es decir, que fue cogiendo de su padre esos elementos que no solamente tributan desde el punto de vista de su profesionalidad, sino también de su humanismo, de solidaridad, que en Celia se sembraron también gracias a la influencia de su padre. Y Sánchez fue un político, pero no un político de la politiquería, sino un político con convicciones claras de lo que debía ser la política. Era también historiador, era geógrafo. Fíjese si es así, que él localiza el punto exacto en San Lorenzo donde cae el padre de la patria.
También el doctor Sánchez organiza, a propuesta de los integrantes de la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario Martiano, una expedición para llevar a la cima del Pico Turquino el busto de nuestro apóstol nacional José Martí, forjado por la escultora Gilma Madera. Además del doctor Sánchez, iba Celia conjuntamente con otros piloneros. Entonces, si usted conjuga, implica todo eso, quiere decir que el doctor Manuel Sánchez Silveira era patriota. Y esos sentimientos tienen que verse ido transmitiendo a la hija. Ella rifaba una vaca todos los años para el Día de Reyes, comprar los juguetes para los niños de las lomas, como decía ella, de las lomas, los que no tienen reyes, porque los reyes no van a las lomas, sino van a las casas de los ricos. Era repostera, pero repostera de altos niveles, o sea, que hacía dulces de muchos tipos para la casa, para la familia. Este fue el cake que ella me regaló. Este fue el cake de boda hecho por ella, porque ella tenía un arte para la... Ella lo que se proponía, lo hacía. Ella en eso era única. Lo mismo te hacía dulce, que te hacía pasteles, lo que le pidiera. Y la gente empieza a comunicarse con Celia y ella con su gente por su desmedido amor a lo humano, a la gente humilde, a la gente más pobre. A ella no le importaba tratar si era blanco, si era negro, si era mulato. Celia era querida por los pobladores por su carácter alegre, afable y sobre todo por la ayuda desinteresada a todo el que acudía a ella. Su influencia en Pilón, Medialuna, Niquero y las amistades en Manzanillo, adquiridas a partir de su etapa de estudiante en el instituto, hizo de Celia una ayuda esencial para la labor política de su padre, primero como miembro del Partido Auténtico y luego en la fundación del Partido Ortodoxo en Pilón. El 20 de mayo del año 1948 llega aquí, a esta casa, alguien grande también de la historia de Cuba, invitado por el doctor Manuel Sánchez Silveira, que es Eduardo Chivas, el fundador del Partido Ortodoxo. El padre de Celia y Celia no son simples ciudadanos, sino son ciudadanos comprometidos en ese despertar. El último aldabonazo de Chivas. Celia asiste a su funeral. Aun cuando Chivas ha muerto, la ortodoxia ha logrado sembrar una semilla de credibilidad y de esperanza que indiscutiblemente decía que era el factor político que iba a ganar las elecciones. ¿Y a dónde viene el golpe de Estado? Hay que jugar la baraja de Batista, que si dio un golpe volvió a dar el otro. Aquel domingo 26 de julio de 1953, Celia se encontraba en una de sus habituales excursiones cuando, de regreso a la casa, en Pilón, escuchó por la radio la noticia. A las 5:30 de la mañana de hoy, un grupo subversivo en Oriente atacaron los cuarteles Moncada y Bayamo. Desde tres ángulos distintos abrieron fuego contra las postas del Moncada, logrando introducirse en el ala derecha del cuartel. Es cuando surge el Moncada, que ella dice, esos son los hombres de la realidad. Ella choca con lo que ella soñó. Celia va a Santiago de Cuba, a casa de Silvia, la hermana de ella que vive en Vista Alegre, para conocer quiénes son la gente, porque nosotros en Oriente no conocíamos a Fidel. Y entonces les dicen que cuando pasen a Isla de Pino, sobre todo Fidel, se le va a mandar cosas. Y efectivamente así fue. Se compraba chocolate, leche, cosas de lata y se enviaban allá. Y sobre todo libros, porque Fidel pedía muchos libros. Más que alimentos, pedía libros. Entretanto, en el país se desarrolla una intensa campaña por la amnistía política de Fidel y sus compañeros, hasta que en mayo de 1955 se produce la excarcelación. Y viene a fundarse el movimiento 26 de julio, con jóvenes de la ortodoxia, cuando Manuel Echevarría le propone a Celia
la necesidad de ir haciendo las células de la zona de la costa, como le llamamos aquí, toda esta zona de Campechuela, Media Luna, Nicaragua. Ella organizó células de 4 personas, 3 más uno que dirigía la célula. Estos 3 se conocían entre sí, pero este jefe de célula no conocía a otras células en Pilón. Ella sí conocía a toda la gente que estaba en movimiento y además le daba tareas precisas, concretas. Yo iba a la casa del doctor a vender viandas y ahí periódicamente nos íbamos viendo cada mes una vez, luego coincidíamos, luego no coincidíamos. Y ahí empezó ella a hablarme de los problemas del país. Porque, ¿qué hizo ella? Buscar relaciones. Y cuando buscó esas relaciones, impregnó una confianza. Ella incluso me propone que si yo quiero ser miembro el 26 de julio, yo digo que sí. Pero yo no sabía qué era 26 de julio, ni un carajo. Y ella logró captar para el movimiento a Guillermo, a Crescencio Pérez. Crescencio era conocido en toda la zona, a los Acuña, el padre, los tíos de Vilo Acuña. Celia tenía un don que era aglutinar, captar mucha gente para el movimiento 26 de julio. Y ese don lo ejerció en su familia. Toda la familia de Celia hizo revolución. Y ella confió en la familia, porque la familia de ella, toda su familia, sus hermanos, la apoyaron incondicionalmente. Celia logra organizar un fuerte aparato clandestino en Pilón y extiende sus contactos por toda la costa, en pueblos como Niquero, Media Luna y Campechuela. Un día de enero de 1956 recibe una visita inesperada. Fran País, responsable del movimiento en Santiago de Cuba, llega acompañado, entre otros compañeros, de Pedro Miret, quien estaba encargado de evaluar la situación del territorio como posible zona de arribo de la expedición revolucionaria que se preparaba en México. En el Mango Bar, que tantas veces había sido centro de reunión con familiares y amigos, ahora Celia recibe la tarea de preparar las condiciones necesarias que garantizarán el desembarco de la expedición. Estamos entonces preparados para empezar la lucha final. Fidel recibe las valoraciones de Celia por Manuel Echevarría, que está en México, porque ella le ha encargado a él que le convenza a Fidel dar a ella ir a México para venir en el desembarco. Y es cuando Fidel dice, Manuel Echevarría, le digo, si esa mujer es como tú dices, donde mejor va a estar y más útil nos va a ser es allá. Indiscutiblemente donde más servicio le prestó a la causa de la Revolución Celia fue en la región esta, preparando las condiciones de la recepción del desembarco, haber venido en el yate Granma. Celia es perseguida ahí tenazmente por el sargento del puesto, Rubén Matos Nieves, y ella sabe que él la está siguiendo y por lo tanto tiene que irse de Pilón y se va para Manzanillo. En Manzanillo también se vincula a la gente el 26 y empieza a trabajar clandestinamente dentro de las células del 26 en Manzanillo. En la casa de Pilón entraron los guardias, desalojaron cosas, se llevaron cosas, desbarataron cosas. Me acuerdo que sí, ya les registraron todo, miraron la casa al revés, empezaron a registrar todas las casas de van. Ella se fue para allá. Entonces nosotros quedamos, al garete no, porque estábamos organizados, estábamos organizados. Fíjate que a mí me cogieron preso, me cogió Ojo Bello en Manzanillo, y me metieron allá y hasta unas galletas me dieron. Y allí, yo le mandé decir a ella que yo me iba a ir para allá porque esto estaba feo aquí, que ya me estaban andando. Y ella me dijo que no, que yo hacía más falta aquí, porque yo era un guisazo. Yo le decía la cantidad de tropas que venían, los que venían, yo le decía de todo. Yo se lo mandaba, todo eso lo sabían ellos enseguida por nosotros. A
Al mediodía del 29 de noviembre de 1956, la noticia de la salida del Granma ya se había recibido en Santiago. Hola, ¿cómo estás? Muévete, que Alejandro está en camino. De inmediato, Celia avisa a toda la red de colaboradores en la costa y parte hacia Medialuna, desde donde se traslada hacia la casa del campesino y colaborador Crescencio Pérez, en Ojo de Agua de Jerez, para esperar la llegada de los expedicionarios. Y entonces Celia manda a través de Crescencio Pérez que me informe que estemos preparados porque ya la invasión viene, o el desembarco va a venir. ¿Por dónde? No se sabe, pero que se tengan medidas por las playas, que tuvieran condiciones. El 30 de noviembre se produce el alzamiento en Santiago de Cuba, encabezado por Fran País, como parte de las acciones en apoyo al desembarco, el cual no se produce según lo planeado. La llegada de los expedicionarios era una incógnita. Ante tanta incertidumbre, en la mañana del 2 de diciembre, Celia sale hacia Santiago de Cuba para contactar con Fran, pero en el trayecto es sorprendida y apresada por la policía en un establecimiento de Campechuela. Me dejaron aquí como de señuelo, a esperar que los otros compañeros vinieran a hacer contacto conmigo para ir requisando gente, ¿no? Le pedí que si podía comprar una caja de fósforo. Me paré y compré una caja de fósforo. Vine, me senté otra vez, encendí el cigarro. Volví de nuevo otra vez y le pregunté a la muchacha, creo el muchacho que estaba aquí en la vidriera, si ellos tenían aquí chicle, y me dijeron que sí. Digo, voy a comprar una cajita de chicle, les pedí permiso, me levanté y fui a comprar la caja de chicle. Y ahí fue cuando yo escapé. Me escapé por esa puerta, por esta calle toda directa. La gente empezó a gritar, un alboroto tremendo, unos cerraban puertas, otros abrían y salían, las familias gritaban, yo doblaba por una esquina, doblaba por otra, y a toda carrera, hasta, y la policía atrás, unos tiros también que deben haber tirado al aire, no, parece que para amedrentarme o algo, hasta encontrar un solar. Cuando yo encontré un solar, me fui al solar y me tiré. El solar tenía una hierba baja, me fui arrastrando por toda esa hierba. Fui y pasé a otro solar más. Ya entonces sí todo era monte, aquello, un marabuzal tremendo. Yo pensé que el marabuzal me iba a hacer de... porque el marabuzal estaba grande, tenía muchas espinas. Y yo me fui arrastrando. Pensé que era el mejor lugar donde yo podía escapar, porque por donde yo estaba pasando no pasarían ellos nunca. Allí había espinas por todas partes. Yo me fui arrastrando entre todas aquellas espinas. Me fui encajando todas las piernas, los brazos, la cabeza. Y cuando vi que quería orientarme, más o menos fui a donde había ruido. Y cuando fui a salir por el marabuzal, me encontré que era atrás del cuartel de aquí de Campechuela. Eso me sirvió de orientarme a donde yo estaba y por donde podía estar la carretera. Y entonces de ahí volví, me arrastré hacia atrás, me arrastré mucho y fui y a salir entonces a la carretera. En la carretera sí ya no había marabú, lo que había era una hierba muy baja, pero me quedé muy al canto de la carretera para ver los vehículos que pasaban, hasta ver una máquina con un civil que venía, sacaba la cabeza y vi el civil, me tiré a la carretera y se seña y me paró. Cuando yo llegué a Manzanillo iba con muchos dolores porque se me hicieron unos forúnculos en la cabeza grandes de las espinas, tenía 3 espinas de marabú. Llegué con un poco de fiebre, parece que de lo mismo. Entonces mandé a buscar un médico, me sacó todas las espinas, me curó, me hizo curas en las piernas, en los brazos, más que todo la cabeza, que eran las que yo tenía paradas. Una vez un tanto recuperada, la preocupación es, pese a todos los peligros, continuar rumbo a Santiago. Disfrazada de embarazada, llega inclusive en el camino a engañar a unos guardias y con el pretexto de un poco de café, logra entrar hasta la cocina del cuartel de la Rural y obtener información sobre el desembarco. Viene con una barriga y todos nos quedamos así. Y Celia
empieza a reírse. Mira, una barriga postiza. Así pude venir, como guajira que va a dar a luz en Santiago. Esas eran las cosas que se le ocurrían a Celia. Pero unas veces la hacía para salvarse y otras veces la hacía de maldad. Después de la entrevista con Fran, se acuerda que Celia regrese a Manzanillo en espera de noticias. Los días transcurren y crece la angustia al conocer los crímenes cometidos por la tiranía sobre los expedicionarios. La alegría es inmensa cuando Mongo Pérez le trae a Celia la noticia que Fidel, Raúl y otros compañeros del Granma estaban a salvo en su finca, quienes después de ser sorprendidos en Alegría de Pío, lograron llegar a la Sierra Maestra. A partir de ese momento, la labor de Celia fue crucial para la supervivencia de los expedicionarios y el desarrollo de la guerrilla en la Sierra Maestra. El 23 de diciembre, Celia prepara el primer envío de suministros a la guerrilla, al que siguieron otros que incluyeron hasta hombres de refuerzo. Ella reunía todo lo que le parecía podía ser útil y lo hacía llegar a la sierra, al tiempo que mandaba y recibía informaciones o mensajes que la convirtieron en la principal vía de comunicación y apoyo a la guerrilla. Luego de las primeras semanas de campaña, Fidel decide entrar en contacto personal con los dirigentes del movimiento y en particular con Fran y Celia, organizándose una reunión en la sierra que se hace coincidir con la subida del periodista norteamericano Herbert Matthew. Al amanecer del 16 de febrero de 1957, en la finca del campesino Epifanio Díaz, en el Jíbaro, se produce el emocionante encuentro entre Fidel, Fran y Celia. Luego de intercambiar sobre la situación de la lucha hasta ese momento, a Celia se le da la misión de recibir, concentrar y enviar un refuerzo de hombres y armas que prepara Fran. Y se nos ocurrió la idea de revisar un arabuzal muy tupido que había, arriba muy tupido, no se veía nada, y entonces abajo se iban cortando las espinas con los troncos que tenían los marabuses eso, y se hizo allí un campamento. Ahí surge el marabuzal, una cosa visto desde el punto de vista hoy es un gran disparate. Eso estaba a un kilómetro de la prisión, estaba a medio kilómetro la carretera de Manzanillo a Yara. Vaya, eso es una cosa, pero bueno, salió bien, y lo que sale bien. Es así como el día 15 de marzo salimos del marabuzal con dos camiones cargados con aquella gente. Después hicimos un transbordo en el camino, porque había una sangre donde puede dar, y nos atacamos llegando a Calle Espino. De ahí salimos a pie y dejamos la gente en el ya encaminado para la finca Epifanio. Y ese fue el primer refuerzo enviado por Fran y Celia al comandante Fidel Castro para comer todo lo que hay. Yo siempre he dicho, he mantenido, que si el marabuzal tiene un nombre muy bien ganado, ese nombre son Fran País y Celia Sánchez Bandulén. Ese fue el alma del movimiento revolucionario en la región de Manzanillo y fundamentalmente de los expedicionarios del Granma, que si no es por ella, por la red que ella tiene criada, ninguno se hubiera salvado. Ella conocía, por ejemplo, a todas las personalidades de Manzanillo, los mismos médicos que los dueños de grandes almacenes, de tiendas de ropa. A las puertas que tocaba Celia había que ayudar. Son autoridades morales. Además de vínculos sociales, había credibilidad. Nadie podía pensar en que Celia iba a recaudar dinero para lucro personal. Celia hacía unos planes enormes. Cuando uno decía 100 pesos, ella decía 1000. Y entonces, mica, vamos a salir a hacer una colecta. Vamos a ver a fulanito de tal. Y vamos a pedirle 500 pesos. Tía decía, Celia no es mucho, dice, no es mucho porque ese tiene bastante dinero. Además, Celia inspiraba respeto por su bondad, por su manera de pensar, por su manera de actuar. O sea que cuando pedía una ayuda, la gente sabía que estaba dando una ayuda por una cosa noble, para una cosa sin ser revolucionario. Había que ayudar a Celia. Se movía mucho. Ella no estaba muchos días en un lugar. Incluso la última vez tuvo a dos cuadras de la jefatura de policía.
salía toda la noche a la azotea a velar los cambios de guardia de la jefatura. Todos los cambios de guardia ya lo tenía anotado, a las horas que eran. No, ella no se le iba nada, ni un detalle. Además, era guapa. Era súper guapa, ella no tenía miedo a nada. En el mes de abril, Celia cumple la misión de organizar la recepción y el traslado de los periodistas norteamericanos Robert Tabor y Wendell Hoffman, interesados también en entrevistar a Fidel. Esta será la segunda ocasión en que sube a la sierra, y su permanencia será por un tiempo más prolongado. Se integra a la escuadra de la comandancia y, como el que más, participa en las largas caminatas que realiza la guerrilla. Y es una de las formas en cómo se destaca Celia, con aquella resistencia que fue capaz de soportar estoicamente aquella vida nómada. Había compañeros allí que abandonaban la guerrilla porque no soportaban el esfuerzo aquel, no podían soportar el hambre. Fueron muchos los que no soportaron aquello. Y Celia, sin embargo, estaba ahí. Y hasta que llega el combate al vuelo, el 8 de mayo del 57. Celia, en este combate, participa como un soldado más. Es un soldado con un fusil enfrentando a un enemigo. Días después del combate del Ubero, Fidel decide que Celia baje nuevamente al llano, pues se había conocido que Heber Matthew estaba de nuevo en Cuba y pensaba visitar Santiago en busca de nuevas informaciones sobre la lucha en la sierra. Además, debía aprovechar la ocasión para reorganizar el apoyo a la sierra en la ciudad de Manzanillo, que se había venido debilitando desde su partida. La tiranía, al conocer que Celia conspiraba nuevamente en la ciudad, intensificó su búsqueda y captura, por lo que en el mes de octubre se ve obligada a realizar su tercer y definitivo viaje a la sierra. Una mujer muy valiente, muy firme, muy inteligente, para escapar de la persecución. El temor nosotros la mandamos a venir para protegerla, para que estuviera aquí en la sierra. Y ahí se convierte en una madre nuestra. La ayuda para todos los rebeldes, ya me cogió un afecto, un cariño ahí tremendo. Y la ayuda para todos. Y además, lo más grande que tenía era esa ayuda que ella le daba a Fidel. Ella llevaba todos los documentos completos y era el mejor ayudante que tenía Fidel. Y además acompañaba a Fidel, no era fácil acompañar a Fidel. Fidel daba una zancada aquí, otra allá en Casa del Diablo. Con la inteligencia de Fidel, algo notó que tenía esa mujer, que tenía esas cualidades y esas características tan especiales para ayudar en momentos tan difíciles como la Sierra Maestra. Fidel poco a poco va conociendo que tiene una persona allí incondicional, en todos los sentidos, además una gran organizadora. Los jefes de las demás unidades se le subordinaban a ella, sin subordinarse, porque el jefe directo era Fidel, sí, pero se le subordinaban indirectamente a Celia. Celia era comandante entre los comandantes. Lo que Celia decía, todo el mundo lo acataba, porque sabía de que era Fidel, no era ella. Nuestros campesinos, nuestros rebeldes, confiaban en ella, la queríamos mucho todos. Y hasta cuando una mujer estaba pariendo en la Sierra Maestra, iba y le avisaba a Celia. Fue madrina de muchos campesinos, hijos de campesinos de la Sierra Maestra. En el verano de 1958,
Durante el rechazo de la gran ofensiva lanzada por el ejército de la tiranía contra la Sierra Maestra, Celia recibe la triste noticia de la muerte de su padre, que desde hacía un tiempo atrás padecía de una enfermedad incurable. Ella trató de venir de la sierra, pero había un despliegue, se lo digo porque uno de mis hermanos fue ahí en la funeraria Caballero, la que está en 23, que fue creo que donde lo velaron. Mi hermano fue y dice que había un despliegue, y mirando a todo el mundo, buscándola a ella precisamente. Ella no pudo bajar porque la hubieran asesinado. Ella, sin embargo, no quiso flaquear y desempeñó una labor vital en el primer frente guerrillero. Desde velar por la construcción de trincheras, controlar y distribuir estrictamente el parque y los alimentos, hasta recepcionar y enviar los mensajes e instrucciones que Fidel recibía o impartía. Cuando se traslada a la Comandancia General para La Plata, es Celia quien propone construir todas las instalaciones sin talar un solo árbol para garantizar el camuflaje ante la aviación enemiga. Al concluir el rechazo de la ofensiva, cuando Fidel decide crear el pelotón femenino Mariana Grajales, Celia le brinda su apoyo como fiel defensora de la participación activa de la mujer en todas las tareas. Ella inclusive la ropa de que usamos las Marianas, que fue nuestra madrina, fue ella quien la diseñó. Entonces sea para Tete, que es la más chiquita, o sea que esto hizo que ese cariño surgiera entre nosotros. El 11 de noviembre de 1958, Celia parte con Fidel desde La Plata y lo acompaña durante toda la ofensiva final del ejército rebelde hasta su entrada triunfal el 1 de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Junto a él marcharía también en la Caravana de la Libertad. Consciente de que a partir de ese momento comenzaba la etapa más dura de la revolución, continuaría desempeñando, porque así lo prefería, una labor ajena a toda publicidad, pero indispensable para el proceso que se iniciaba. Ella no fue una persona que es de discurso, de pararse a arengas, de hacerse pública. Si había que hacer, yo me acuerdo siempre que ella escogía en el comité central la última fila, el último asiento, ¿no? O sea, ella nunca le gustó ser centro. Había que ver cómo ella se vestía tan sencillo, con aquella ropa de saco, lindísima, pero de saco, las alpargatas, la cadenita, ese era lo típico de Celia. En su idea se materializa la de crear una ciudad pesquera y la inaugura aquí el 9 de abril de 1964. En el pensamiento de Celia estaba la de establecer toda una infraestructura desde el punto de vista turístico, hoteles, la campiña. Ella visitaba en Mota, un lugar donde solía descansar, conversar, y allí ese lugar ahora aflora como un centro dedicado a los niños. Está la campiña Pioneril, es el nombre que lleva. Y hablando de niños, qué soberbio amor tenía Celia por los niños. Ella, cuando triunfó la revolución, empezó a recoger muchachos de allá de la sierra, huérfanos, que tenían familia, no estaban abandonados, y lo empezó a traer para acá. Hizo un campamento en Cojima y lo llenó de muchachos. Cuando ella creó la escuela esa, ella precisamente pensó en los niños, precisamente de Pilón, de Marea, de toda la zona esta que de La Plata, donde tenía que ver de aquellos que teníamos vínculos en la familia que estaban trabajando precisamente con ella desde la clandestinidad. Ella toda la semana iba dos veces a la escuela y se interesaba mucho por las clases, por los alumnos, que cómo nos desarrollábamos en la escuela, en el trabajo. Ella, cuando lo veía uno un poquito preocupado, lo llamaba y le preguntaba qué problema, en qué podía ayudar. Y solamente con una frase que ella dijera,
ya que yo era un aliento. Era una cosa de que todo se borraba. Celia integra la dirección de la Federación de Mujeres Cubanas y luego es nombrada como secretaria de la Presidencia y del Consejo de Ministros. Años más tarde, se encuentra entre los miembros fundadores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y en 1976, luego de la promulgación de la nueva Constitución, pasa a ser secretaria del Consejo de Estado y diputada a la Asamblea Nacional por Manzanillo. Y a pesar de tener todos los cargos en el Consejo de Estado, de ser esa mujer con tantas responsabilidades, ¿cómo fue esa mujer sencilla? Y siguió siendo esa mujer campesina. ¿Cómo hablaba Celia? Hablaba bajito, suave, cariñoso, convencía a todo el que ella le planteaba algo. Claro, cuando se tenía que imponer, se imponía. Hacía guardias del comité, que fue criticada por algunas personas de que por qué hacía la guardia, que se exponía, etcétera. Ella andaba sola. Ya como en el año 70 por ahí, que yo estaba de guardia ahí en la escuela Nicolás Esteban, afuera en la calle, haciendo la guardia, que era de 10 a 12 de la noche. Y ya yo veo la hora que era, qué sé yo, y ya yo me iba a ir y el relevo no llegaba y de momento la veo a ella, que viene, digo yo, Celia, dice, ay, pero a ti es la que voy a relevar. Digo yo, Celia, ¿y tú viniste sola? Y dice, cállate, que me le escapé al escolte, a todo el mundo ahí en la casa y vine a hacer la guardia con su cigarrito, una zapatilla, un pantalón y una camisa. Entonces nos sentamos al final, yo terminé haciendo la guardia con ella hasta las 6 de la mañana. Y tú llegabas ahí, te encontrabas a Celia sentada siempre en el mismo lugar, llena de papeles, no sé qué, no sé cuánto, pam, 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 trabajando ahí. Estaba trabajando y atendía a la familia y estaba en la conversación de la gente. No, porque eso no es así, no sé qué. El hábito de ella era de descanso muy poco. Quiere decir, ella descansaba, si descansaba 4 horas, en las 24 horas que restan el día, era mucho. Y te oía todos tus planteamientos, te lo oía todo, todo lo que tú sugerías, te daba sus ideas y si le parecía bien, inmediatamente, al momento te la aprobaba. No había burocratismo, con Celia no había burocratismo ninguno. Era tú llegabas, te decía sí, no, así, te sugería cosas y ya. Celia desempeñó también un papel decisivo en los aseguramientos de la campaña de alfabetización y los primeros planes educacionales de la revolución. Emprendió obras como el Palacio Central de los Pioneros en el Parque Lenin, el Campamento Bolodia, la ciudad de Pioneros José Martí en Tarará, y se ocupó además de atender los planes turísticos orientados por Fidel en todo el país. Su pasión por obras en beneficio social la condujo a intervenir en otros proyectos como la céntrica heladería Copelia, el Jardín Botánico Nacional y la concepción del Parque Lenin. Guayabera, esos cochinitos en todas las provincias, eso fueron ideas de Celia. El Palacio de las Convenciones, cuando usted mira cualquier lugar de este país, está a la mano de Celia. La otra gran pasión de Celia fue continuar el rescate y preservación de toda la documentación relacionada con la lucha revolucionaria. A ello se dedicó junto a un pequeño grupo de colaboradores con quienes crearía la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado. La Oficina de Asuntos Históricos se funda oficialmente el 4 de mayo de 1964. Digo oficialmente porque anteriormente ella tenía toda la documentación que hoy se conserva en esta oficina en su casa ahí en Once. Pero yo creo que lo más interesante de cómo se va conformando esto está dado porque ella, todo ese personal inicial que tiene aquí en la oficina, lo manda incluso a Europa, a diferentes archivos de los antiguos países socialistas, para que tomen experiencia en esos lugares de cómo se hacía un archivo de la revolución, porque normalmente en esos países existe un archivo de la revolución. Ella sabía que esto era importante respecto a la trascendencia que podía tener esto en el futuro a través de la historia, que hacía falta porque esa era las raíces nuestras de lo que era la guerra,
lo que la guerra dio y consiguió era la revolución. En su mente siempre tuvo presente el custodiar esos documentos y que se quedaran para escribir la historia. Ella siempre estaba al tanto de lo que opinaba la gente. Tenía muchas vías de información, las propias amistades. Ella llamaba, por ejemplo, a mi mamá cuando Fidel daba un discurso, ¿qué te pareció? ¿Qué se comenta? ¿Qué dice la gente? O sea, llamaba mucho a mi mamá buscando la realidad, la verdad, porque esa fue una premisa de ella, siempre la verdad. La fuente de información de Celia era la misma familia. Llegaba Flavia, una de las hermanas, que era la responsable provincial de odontología. Le decía, Flavia, ven acá, ¿cómo están los policlínicos dentales? Ay, Celia, mira, no hay amalgama, no hay esto, no hay lo otro. Me diga, chique, y esto, ¿no? Y está faltando el agua en tal policlínico y falta esto. Me diga. Llamaba entonces al ministro de Salud Pública. Chico, ven acá, me he enterado que hay problema con la amalgama, que hay problema con el agua en el policlínico. ¿Qué está pasando en Salud Pública? No, Celia, que los barcos que no vienen, que no sé qué, no, pero despreocúpese que nosotros lo vamos a resolver. Y al otro día se resolvía todo. Y pasan cosas hoy y la gente dice, si Celia estuviera viva, no pasarán estas cosas. O sea que siempre el pueblo, el joven, el alumno, el viejo, el campesino, las mujeres, todo, y a veces nosotros mismos decimos, si Celia estuviera viva, no estuviera pasando esto. Ella fue la que diseñó la atención a la población y la atención a nuestros combatientes. Todo el mundo tenía una confianza en Celia, en soluciones de todos los problemas. Todos los problemas que llegaban, Celia los cogía. Le quitaba todas esas cosas a Fidel y las resolvía con creces. Celia le decía algo a Fidel, Fidel tenía una confianza absoluta, porque sabía que Celia, antes de decírselo, ya lo había comprobado. La gente le planteaba a Celia para que Celia se lo planteara a Fidel. Era una comunicación directa. Y además celaba a Fidel, la seguridad de Fidel, esa era su tarea. Consagrada a la revolución, la solidaridad de Celia rebasó las fronteras de la isla, identificándose a plenitud con las luchas heroicas de otros pueblos. Junto a aquella mujer responsable, exigente y austera, convivía la fémina presumida, auténticamente cubana, amante de la vida y las flores, los árboles, las frutas y la fauna, que un día también inspiró la creación del artista. Celia estaba colmada de proyectos que su imaginación tejía, pero al mismo tiempo se vio obligada a enfrentar una terrible enfermedad que poco a poco se introdujo en su cuerpo. Ella no nos demostró a nosotros serios problemas de salud, hasta el último momento. En la ONU ella estuvo en el año 79 y estuvo en el 30 de noviembre en el acto de Santiago de Cuba, y había que ver aquella sonrisa. Por dentro estaba dolorida, y cuando llegó de Santiago de Cuba, que se sentó en la mesa de la sala así, con los piececitos que le hacían así, con un zapatico beige, y entonces yo le pregunté, Madrina, ¿cómo se siente? Y me dice, yo muy bien. Había una reunión en el gobierno, que estábamos todos los directores, y entonces la secretaria viene y dice, Dilber, te llaman de La Habana. Yo le dije que estaba al lado de mí, digo, se murió Celia. Y efectivamente fue... Grande en su abnegación heroica, en su lealtad incondicional, grande en su identificación con el pueblo, en su amor a la... El 11 de enero de 1980 muere la heroína. Grande en su preocupación por los aspectos más concretos y decisivos de cada obra de la revolución. Grande, quizás sobre cualquier otra virtud, en su modestia y sencillez.
Y me llamó tanto la atención cómo vinieron personas importantes de todas partes. Y vinieron artistas, allí llegó Alicia Alonso, muy correcta, dándole el pésame al comandante que estaba cerca de nosotros. Llegó Rosita Fornés, o sea, vemos a Celia vinculada con la cultura. La gente viene a rendirle, pero me llamó más la atención cuando yo vi que eran las 2, 3 de la mañana, 5. No dejaban de pasar personas por allí. Y gente gritando en silla de ruedas y pedían misericordia por la muerte de Celia, quien entraba arrodillado. Un hombre paralítico y se puso de pie, cogió los dos niños y decía, mírenla, mírenla. Ella es la madre de la revolución. En el piso donde yo estaba caían unas gotas de lágrimas. Para mí el comandante lloró. Yo lo veía. No pude mirarle bien a la cara. Pero yo sé que el comandante sufrió la muerte de Celia. Porque se le fue la mujer insustituible. Hay quien dijo, comandante, se le fue su mano derecha. Y él dijo, y la mano izquierda también. Y se perdió mucho. Lo que se perdió aquí es irrecuperable. Eso no... Ella era única. Porque es que Celia era única. Pero uno puede aconsejarse pensando en cada detalle de su vida, en cada cosa que hacía. Y este país necesita muchas, muchas mujeres, muchas dirigentes que piensen y actúen como Celia Sánchez. Celia, la enfermedad no nos la robó, no la inmortalizó. Para mí seguirá siendo no mi madrina, sino mi madre espiritual. Fue como nuestra mamá, nuestro pueblo la recuerda. Y día a día nosotros la recordamos y la tenemos siempre al lado nuestro. Realzar la figura de Celia, realzar la historia cubana, realzar la historia de nuestros próceres, que eso lo llevaba Celia impregnado. Ella sí seguirá viva una eternidad. Celia es algo inolvidable de esta revolución. Es un ejemplo de las mujeres. Todo el que conozca la historia de Celia Sánchez, aunque no lo hubiera conocido, tiene que sentir a Celia viva para siempre. Celia es una contribuidora de esa semilla de continuidad, porque hay muchas Celias más que están ahí en el nuevo presente. Yo creo que a Celia la mencionarán siempre y la recordarán siempre. Celia aún nos da fuerzas, nos da aliento y nos impulsa con el ejemplo de su vida. Nos enseña las virtudes que debemos desarrollar. Nos estimula en esta hora que vive la patria, América y el mundo para continuar hacia adelante. Como llegan los sueños a los que alimentan el futuro, poniendo empeños en ser dueños colectivos de la paz y la esperanza, y la reparten porque saben que a todos alcanza. Naciste en primavera como nacen las flores, y el mundo con tus ojos se nos dibujó en colores. Valores de humildad, de dignidad y valentía te llevaron en sus brazos desde tus primeros días. Así se te vería crecer con luces en la frente, flores en el cabello y palomas en la mente. Así se hizo gigante desde el indómito oriente, la tierna y solidaria guerrillera combatiente. Oportunidad y nos recuerda que no hay nada que importe más que la unidad y la lealtad a la revolución cubana, la defensa eterna de esta patria libre y soberana. Jamás siempre la historia de Celia, porque encierra la fibra más profunda y querida de esta tierra, genuina representación de un pueblo firme y fiel, guardiana que atesora las doctrinas de Fidel, miel de beso y hombro aliado al llanto del desposeído, pecho ardiente, rifle y fuego para enfrentar al enemigo.
Celia de la sierra y de la lucha clandestina. Celia que camina y que no duerme mientras sienta que hay algo que hacer para hacer esta obra más perfecta. Celia que despierta y va de la palabra al hecho. Celia que no muere porque no siente el derecho. Celia cuyo lecho de la guión fue solo un punto de partida para indicarnos que en nosotros sigue viva. Que en el niño sin amparo que encontró en su pecho abrigo, en aquel que combatió y que nunca quedó en el olvido. Contigo cada fémina que se dignificó, olvidama. Yo te aseguro que no, si sigues en las luces de la estrella que alumbró tu cuna, en la fuente de aquel parque de tu mente luna, en la fortuna del que junto a ti vio la ilusión de pensar, hacer y defender esta revolución. Con su noble corazón ayudó a los infelices, llevando en sus cicatrices marcas de la tiranía, pero el pueblo todavía la recuerda con amor. Celia, convertida en flor, es más bella cada día.